Sean todos bienvenidos a otro episodio de Metal Index. Mi nombre es Washington Ibáñez y hoy voy a estar reaccionando al nuevo video y tema de Cryptopsy llamado In Abeyance, de su nuevo disco que se va a llamar Ascomorra Burns, que va a salir este septiembre de 2023 bajo el sello de Nuclear Blast Records. Cabe destacar que Cryptopsy, su último disco fue en el 2012, si no me equivoco, autotitulado, pero también Cryptopsy sacó un par de EPs llamado The Book of Suffering, Tom 1 y Tom 2, que fue en 2015-2018. Es una verdadera alegría ver otra vez a Cryptopsy de vuelta, ya que a mi parecer es la banda más importante de death metal que ha tenido Canadá y una de las bandas emblemáticas del death metal técnico a nivel mundial. Antes de hacer esta reacción, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Le den like a este video y también nos puede seguir en redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter y también en TikTok. Ahora sí, vamos a reaccionar al nuevo tema de Cryptopsy llamado In Abeyance. Cryptopsy nació en 1993. Y pareciera que fuera una banda de jóvenes de 20 y 22 años. Flo Mounier parece que tuviera 18 años, ya un tipo casi de 50 años. Y mira todavía cómo toca. Es impresionante la calidad musical y los patrones que utiliza este tipo. Es el sello Cryptopsy. Tiene más nada que buscar. Ok, una especie de breakdown como lo que hizo Cryptopsy en The Unspoken King. No está mal. Hay mucha gente que no le gustó este disco y no le gustó esta vertiente de Cryptopsy. Otro breakdown. No está nada mal que las bandas viejas se adapten a lo nuevo. Yo nunca le he encontrado algo negativo a esto. Es la misma tónica que utilizó Cryptopsy en los últimos EPs. Oliver Pinard, que es el bajista actualmente de Creole Decapitation. Brutal. Brutal. Christian Donaldson hizo mezcla, grabó, hizo de todo aquí en este disco. Felicitaciones, de verdad. Es un temazo. Es un temazo. A pesar de todos los cambios de line-up que ha tenido Cryptopsy, a mi parecer, todos sabemos lo que fue Lord Worm. Es fundador de Cryptopsy, la voz que tenía Lord Worm, o la voz que tiene, ha desaparecido completamente de la escena. Pero a mi parecer, el corazón, la técnica, la virtud de Cryptopsy es Flo Mounier. Es un tipo que sencillamente nació para tocar batería. Es un tipo excelente con las baquetas. Los patrones son absolutamente enfermos. Me gustó también la voz de Matt McGachan.
corríjame si lo dije bien, pero es un tipo que canta bien. A mí me encanta su voz. No vamos a comparar el Cryptopsy de No Soft Baila del año 93-95 a un Cryptopsy del año 2023. Más de 25 años, las bandas necesitan cambio, y este cambio a Cryptopsy le ha salido muy pero muy bien. De verdad que espero con ansias este disco que va a salir en septiembre de 2023. Ojalá ya le haya gustado. ¿Qué les pareció? Los leo en los comentarios. Gracias a todos por la sintonía que han tenido con Metal Index. Y para ustedes que están viendo este video por primera vez, suscríbanse a nuestro canal, dale like a este video. Y también nos pueden seguir en redes sociales, en Instagram, Facebook y Twitter. Esto fue Washington Ibáñez, Cryptopsy in Abeyance. ¡Brutal!